Regidores de Morena confesaron que el principal motivo de su visita a la Fiscalía Anticorrupción fue solicitar un juicio de procedencia en contra de la alcaldesa de Navojoa, donde buscarán la destitución de María del Rosario Quintero. Ellos sabrán qué decidir al respecto con la información que se está dando, pero de que hay irregularidad y que la Ejecutiva Municipal es la responsable de, de lo que está sucediendo. Pues hay evidencias que las estamos mostrando, él junto con el tesorero también. Ante las evidentes irregularidades de la administración de Navojoa durante los últimos ocho meses de gestión, el líder estatal del partido, Jacobo Mendoza, mostró total apoyo a la iniciativa de los regidores. El doctor Jacobo, eh, estuvimos con él y él nos apoya en el sentido de que todo lo que sea dentro de un contexto: de legalidad, adelante. Con imágenes de Jesús Moreno para Mega Noticias, Luis Alfredo Robles.